manda a hacer una pregunta y tiene que ser la siguiente. Primero vamos a hacer fecha, por cierto. Hoy día es fecha de. Hola, señorita, los que me han dicho de. Empezamos poniendo, ¿no es cierto?, la fecha, cuando el lápiz funcione, porque este no funciona. Veamos el otro. 30 de. Perdón, esto es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Jueves 30 y se acaba, señores. ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Alguien me dijo, profe? No, nada, ya. Entonces, objetivo, le podemos poner dentro de la alimentación o repaso, lo que usted quiera. ¿Qué palabra le gusta más? ¿Le podemos poner retroalimentación o repaso? ¿Qué palabra? Repaso. ¿Repaso? Y los repasos. ¿Qué le dices tú? Repaso. Ya, muy bien. Vamos a ponerle aquí repaso. Bien, repaso. Me decían lo siguiente. Decían, profe, ¿qué pasa si en la prueba dice que tengo que desarrollar conforme a teoría de Newton? ¿La puedo hacer mediante Pascal? ¡No! ¿Por qué no? Porque usted tiene guías de trabajo que le enviamos. ¿Le puedo conversar? Perdone que me interrumpa. ¿Puedo conversarle? Bien. ¿Por qué? Varias razones. Primero, le he enviado guías de trabajo. Entonces usted me consta que ahí se expresa paso a paso el desarrollo y su aplicación de todo lo que hemos pasado en clase, incluyendo el teorema de Newton. Entonces usted tiene la guía. Ahora, esa guía, ¿no es cierto?, incluye Newton. Vamos a hacer aquí un ejercicio, ¿qué pasa? ¿Me quiere preguntar algo? Dígame. La prueba la va a mandar hoy día, ¿no? Sí, tiene usted hoy día hasta el lunes, pero se la voy a abrir solo 90 minutos. Significa que... Bueno, me pidieron que la enviara un cuerpo, yo se la envío normalmente mediante correo, pero yo voy a enviar un cuerpo. Bien, voy a indicar cómo vamos a desarrollar, supongamos, un trinomio o un binomio, que resulte más sencillo. Supongamos un binomio. Dios mío, qué pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Profe, ¿quieres que me diga? ¿Ah? Me dio cuenta toda la predicción de verdad que sí. ¿Sabes que nunca te escucho bien? Porque habla muy bajito. Y yo tengo mucho que escuchar. Mira el otro lápiz. ¿El otro lápiz? ¿Tú me pasaste a mí un lápiz? No, quién sé, me lo pasó bien porque tampoco servía. ¿Tampoco servía? Es que no me ha seguido a comprobar algo. ¿Ah? Para comprobar algo. Para comprobar algo, ya, muy bien. Entonces tenemos. Decíamos A, ¿es cierto?, más B. Algo sencillo, supongamos 3. Supongamos 3. ¿Cómo parte, por cierto, cómo va usted a desarrollar su prueba? Porque resulta que usted tiene que desarrollar el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted primero? El primer término va a poner aquí. El primer término es A exponente N, ¿no es cierto? A exponente N. Igual, ¿qué significa A exponente N? Significa A exponente 3. ¿Verdad? Así tiene que salir su problema, muy sencillo. Segundo término, ¿cuál es el segundo término que usted va a encontrar aquí? ¿No es cierto? ¿Cómo es el segundo término, jóvenes? A 3 más 3 igual. 3AB, ¿no es cierto? 3AB. Ya, pongámosle aquí 3AB, pero es 3A, en este caso es 3A cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice usted?
Ah, entonces esto es N, porque tengo 3, N, ¿no es cierto? ¿Qué más pongo? A menos 1, o sea, a menos 3, ¿no? Ya, y a exponente N menos 1, ¿no es cierto? Porque con N ya tenemos el 3, porque N es el exponente 3, el que está ahí. Y para A, nosotros sabemos que es al cubo, pero esta vez baja 1, es lo que hemos hecho siempre. En consecuencia es N menos 1, ¿me entiendes el lenguaje, verdad? Entonces ahí ya vamos en A. ¿Y qué pasa con B? Simplemente lo anoto. ¿Sí? Mira qué sencillo. Bien, tercer término. ¿Cuál es el tercer término? 3 AB, de nuevo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Estás hablando por teléfono? No, que no. ¿Qué estás haciendo? No, creo que lo puedo sacar y la bolita esta cuestión. ¿Viste? Estás diciendo algo que no corresponde. Y ahora yo te puedo preguntar, ¿este tercer término está correcto eso? No. No, ¿qué tengo que poner aquí? Ah, el 3. ¿Viste que estás desconcentrado? Tú sabías hacer esto, pero estás desconcentrado. Ahora sí. Ya sí, Ya, mira. El primer término es a su n, ¿no es cierto? Aquí está. El segundo término tiene el coeficiente numérico 3. entonces El tercer término, en el coeficiente numérico 3. Pero en este caso, A y B, ¿qué pasa con B? Ya. Bien. ¿Qué pasa con el tercer término, jóvenes? ¿Cómo es el tercer término? 3, sí sabemos, 3, el tercer término nosotros sabemos que es 3 AB2, pero ¿qué pongo aquí? N, de nuevo, por N menos 1, ¿verdad? ¿O no? ¿No? N, A, no, 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 aquí, N, para que te dé A. Porque n es 3, arriba está. En el 2 es 1, y ahí me da a exponente 1, ¿no es cierto? Y quiero que haga con b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente el cuarto término. Entonces mi cuarto término es igual a b exponente n, ¿no es cierto? O sea, b es igual a 3. ¿Sí? Porque n es exponente 3 en consecuencia y se acabó. ¿Le falta algo a esto? Sí. No. ¿Qué le falta? Contar todo eso. Bueno. Qué bueno que esté concentrado, qué bueno, ya, veamos. Entonces esto sería a exponente 3 más 3 a cuadrado, ¿no es cierto? P más 3 AB, ¿verdad? Y más B 3. Te faltó el B cuadrado, ¿verdad? Sí. Muy bien, veo que están atentos. Ahora estáis atentos, ¿no? Sí, ya lo había. ¿Ya lo habéis resuelto? Sí, está bien, ya, muy bien. B cuadrado, listo. ¿Y así cómo tiene que desarrollarlo? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, obviamente van a ir en el ejercicio, tenemos aplicación de Newton y aplicación de Pascal. ¿Y qué va a hacer Pascal? Pascal es mucho más sencillo, porque usted simplemente hace el triángulo y, por ejemplo, si es 3, usted hace lo siguiente. Usted dice, uno, se supone que esto es el mismo que lo que pone Pascal, ¿no es cierto? Entonces, ahí, aquí, y luego ahí, no, perdón. Perdón, disculpe, de nuevo. 3, 3, 1. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer cuando usted está respondiendo Pascal. ¿Sí? Y llega hasta ahí. Y si después se le pide 4, usted tiene que poner aquí 4. Y si le pide 5, pone 5.
tiene que desarrollar el triángulo en cada quesis. ¿Sí? Con un término común, producto binomio con un término común. El control y el cuadrado binomio, muy sencillo, bien. Suma con su diferencia. ¿Algún problema? ¿No? Bien. Borramos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Entonces, ¿un término común? Pero con un así como por numérico y ya, hagamos. Tengo un ejercicio con factores generales y numéricos. ¿Puedo borrar, verdad? Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, un término común puede ser cualquiera, ¿verdad? Con numéricos y literales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con un término común? ¿Qué tiene que tener un binomio, dos binomios y que tenga un término común? Por ejemplo, uno aquí uno. El clásico, A más B, el otro binomio sería A más C. Ahí tengo un término común, ¿verdad? Y me estás pidiendo tú literario que aquí ponga números. O el otro pongo números. No, números. No, no, sí. Aquí mismo. Dos, medio, dos. Ah, ya. Entonces, aquí, si, hagamos dos ejercicios. Ahí, A más 2B, ¿no es cierto? Y A más 2C, dices tú, o 3C, lo que sea. Entonces, son iguales, ¿no es cierto? Ahí, ya. ¿Está bien? ¿Ese ejercicio? ¿Sí? Ya, bien. ¿Qué es lo que pasa con un ejercicio como este, con un término en común? Bueno, primero, el número 1 se ve clarito cuál es el término común. ¿Cuál es? A. ¿Qué hacemos con eso? Lo primero que decimos es que el término en común es, ¿no es cierto?, exponente 2 más este mismo, que es el producto de este por la suma de los no comunes. Y luego más la multiplicación de, ¿no es cierto?, los no comunes. Listo. Resuelto el problema. ¿Dudas? Ninguna duda, ¿verdad? Es muy sencillo. A esta altura, no hay problema, ¿verdad? Analicemos este vaso. ¿Qué dice? Conforme a aquello. Dice, el cuadrado del término común. Para el término común, nuevamente es A al cuadrado más, ¿no es cierto?, el común multiplicado por la suma, ¿no es cierto?, de los no comunes y más la multiplicación de los no comunes. Listo. Súper sencillo. ¿No es cierto? No tiene ningún problema. A estas alturas no tiene ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Alguno otro problema que ustedes tengan dificultades? En ese caso sí. Entonces, ¿cuál quiere hacer otro caso? O sea, ¿no? ¿Por qué? Claro, tú puedes desarrollar, pero ¿qué vas a conseguir en este caso? Ni siquiera tenemos términos semejantes en este ejercicio. Porque si te fijáis, aquí tenemos simplemente a B, y aquí tenemos BC. O aquí tenemos a C, y aquí tenemos BC. Porque hay términos semejantes. ¿Se deja así nomás? ¿Tiene que aparecer la alternativa? Y si no aparece, usted la agrega. ¿Por qué no la agrega? Si no, claro, exactamente.
además, claro, porque sí, la mujer es que manda, bueno, lo que todavía no voy a mirar. Todos los días soy tu familia, ¿no? Todos los días. Acabas de decir, ¿qué se dice? ¿Qué signos, cuando yo multiplico signos iguales, es positivo. Si yo multiplico signos distintos, es negativo. Hagámoslo este número 3. Veamos cómo queda. ¿Ya? Entonces, dice que tengo un A menos 2B y tengo un A, bueno, más 3C. Supongamos que se hace el ejercicio. Recuerde que esto también se puede aplicar cuando hacemos sumas por diferencia. El problema es que para la suma por diferencia tienen que tener cuadrado perfecto. Aplicando acá, este sistema usted lo va a aplicar donde quiera, pero conservando en el caso la suma por diferencia, que tiene que tener cuadrados perfectos. Si no, no aplica. ¿Ya? Bien. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, dice. Tome, ¿no es cierto?, el primero y el al cuadrado. Súmele, ¿no es cierto?, 2, es decir, sería menos 2p más 3c, ¿verdad? Más la multiplicación de los dos comunes. Entonces tendríamos menos 2b más 3c. Nosotros sabemos que en este caso que sabemos que es positivo. Cuando no se indica, nosotros sabemos que es positivo. Y ahora aplicamos la regla de la multiplicación de los signos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: A cuadrado menos 2B más 3C menos 6BC. ¿Listo? Se terminó, ¿no es cierto? Sí, es muy sencillo. ¿A dónde faltó la medida? Él tiene toda la razón. Me faltó la. ¿Sí? Así que este hay que hacerlo de nuevo. Ahora yo estoy allá, pero yo aquí lo hago y después lo usamos. Tiene toda la razón. Sí. Aquí va. Aquí hay un problema. Por aquí, esto es A. Ahora sí. Entonces esto sería menos 2 a B. Menos 3 a C. Ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Es solo cambio de signo, ¿se fija? Con respecto al río. Teniendo en mente la multiplicación de los signos. Bien. A propósito de lo que hicimos ahí, veamos lo siguiente. Fíjense bien, yo tengo aquí, por ejemplo, A cuadrado menos 4 B cuadrado. ¿Qué tengo aquí? ¿Me ven de atrás o no? ¿Me ven de atrás? Lo hago allá entonces. A ver, yo tengo, fíjese bien, A cuadrado menos 4 B cuadrado. ¿Qué tengo aquí? Tengo dos cuadrados perfectos. A cuadrado y 4 B cuadrado. ¿Se acuerda que para desarrollar esto al principio, nosotros teníamos que obtener la raíz de esto? Entonces, y la raíz de esto era que yo tenía que descomponerlo en dos factores. ¿Qué significaba esto? Significaba que yo tengo una potencia
de bases iguales, conservo la base y sumo los exponentes. En este caso, como es un tema algebraico, el exponente es 1 y el exponente es 1. En consecuencia, la suma es a cuadrado. Eso es potencia, ¿se acuerdan? Y uno de estos factores, ¿no es cierto?, es la solución de la raíz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo que se lo expliqué. Bien, si eso es así, tengo entonces la primera raíz. Entonces esto sería A, el primero, ¿no es cierto?, y A en el segundo. En el segundo binomio, ¿verdad? Ahora, yo tengo la raíz de 4 de cuadrado, voy a insistir en esto por si alguno lo olvidaba. Entonces esto yo, ¿qué es lo que hago? Digo, lo descompongo en 2 por 2 y lo multiplico en B por B. ¿Sí? Simplemente lo compuse en dos factores. El 4 en 2 por 2. Ahí tengo un cuadrado perfecto. El B cuadrado en B por B es un cuadrado perfecto, ¿verdad? La solución de esta raíz es uno de estos factores. En este caso, supongamos que es S, es 2. Y F es B. Listo. Entonces esto sería 2B y 2B. Entonces este es más y este es 3. Listo. Resuelto la suma por diferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Hemos repasado entonces el Newton Pascal con término común y su diferencia, ¿sí? Ahora, fíjese bien, usted se puede encontrar con esto. Ah, por ahora, ah, dice usted, esto es, ¿qué es lo que es esto? Es un, lo tengo allá. Lo tengo acá, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Lo ve? Nos vamos a encontrar con un binomio con término en común. Desarrollemos ese binomio y trasladémoslo abajo. ¿Vale? ¿Qué pasa? A propósito de lo que tú me preguntaste. Entonces tengo A, ¿verdad? Menos 2B y A más 2B. Eso es lo que me están proponiendo. ¿Qué es lo que digo yo? Ah, tengo un término en común. A. ¿Sí? Entonces significa que yo lo puedo resolver también mediante este sistema. ¿Ah? ¿Qué dije yo? ¿Qué dices tú? El 2B, claro. Es uno de los problemas que tiene. ¿Sí? Entonces se ve que hay una diferencia. Eso no puede hacer. ¿No? Además, fíjese bien que si tuviera un signo negativo aquí, si tuviera un signo negativo acá, ¿qué pasaría? ¿En qué se transformaría esto? Le repito la pregunta. ¿Ah? Miren, si yo tengo esto, A menos 2B y A menos 2B, ¿en qué se transformaría eso? Aparte de tener un término común. Muy bien. ¿Sí? Eso es un cuadrado binomio. Ya, veo que estás excelente tu para prueba. Estás muy bien. Bien. ¿Qué más puede ser? A ver. ¿En qué más pueden tener? Si usted tiene la guía, yo no la ando trayendo, lamentablemente, y si encuentra algún problema, lo indico y lo hacemos. ¿No? ¿En qué tiene dudas, jóvenes? En nada. En nada. Muy bien. En nada. ¿Qué? Entonces está resuelto todo el problema. Repasa. ¿Borro aquí? Sí. Ya, bueno. Jóvenes, lo que pasa es que ahora vamos a entrar en el nuevo. En la nueva, ¿cómo se llama? ¿Qué me dice que está complicado? ¿Qué está complicado? Ah, no sé, si quiere usted decirme algo, hace empezar a desarrollar otro tema que me interesa. ¿Sí? Para desarrollar de inmediato.
Aprovechar porque nos están faltando 5 minutos, nada más. 5 minutos. Para que se vaya, ¿en qué vamos a entrar ahora? Vamos a tener un cartesiano y vamos a dibujar rectas. ¿Ya? O funciones. Pero ahora no anote nada, solo escuchen. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bien, una función se expresa de esta manera: f de x igual 3x. Eso es lo que pasa. Diga. ¿Un ejercicio? El ejemplo que le iba a hacer yo de funciones, que es lo que vamos a entrar próximamente. Tratamos de hacer una excelente pregunta. Dice en este, dice así: 25 a exponente 6 menos 36 p cuadrado. ¿Ese es el ejercicio, cierto? No, porque es 6. Pues 36, perdón. Ahí, ahora sí. Menos 36 de cuadrado. ¿Sí? ¿Y arriba? ¿Sí? 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 Ah, lo voy a hacer de nuevo, que se me dio a jugar. Vamos a hacerlo ahí. Ya, esto lo vamos a adelantar mejor. Esto es menos 36 p cuadrado. ¿Qué es esto, jóvenes? Suma por diferencia, ¿verdad? Este yo lo puedo expresar así: 25 a exponente 3. Exponente 2 menos 36 p cuadrado. ¿Y eso está en la web? Eso es de la energía. Eso es producto de potencia. De exponente. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tengo aquí yo? 2 por 3, 6. Pero tengo 2 y 2. Y tengo solo 3. Ahí está. Nada más, ¿te fijas? Y con eso resuelve el problema. Ya. ¿Sí? ¿Lo hago la expresión? Sí, lo he entendido. ¿Cómo pasa? Bien. Muy bien. Entonces, esto sería 5, ¿no es cierto? Por un lado, y por el otro, también 5 acá. Y ahí tengo 5 por 5, 25, ¿verdad? Y aquí tendría al cubo, y aquí tendría al cubo, ¿verdad? Porque tengo misma base, suma de exponente. Es decir, conservo la base, sumo exponente. 3 más 3, 6. Y tengo a cuadrado. Perdón, para arriba. ¿Verdad? Al otro lado tengo menos 6p. ¿Sí? Y más 6p. ¿Listo? ¿Se fija? Solo. Y eso es todo. Solo aplicando los conceptos. ¿Ah? Que le dice, nunca lo escuchamos de los magos. ¿Es un mago? No, ¿cómo se dice? Que sacó números de la nada. ¿Cómo sacan números de la nada? Sí.
Pero si esto es solo potencia. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna más? Creo que a continuación es que la diferencia cambia. ¿Pero esa ya, la, ya se la definí? Ya. Ah, ya. Muy bien. Yo creo que están repetidas mejor. Muy bien. ¿Pero tú quieres que lo desarrolle o que te lo enseñe a cualquier? ¿Más? Muy bien. ¿Cómo? ¿Usted no tiene que ir? Déjame contestarle a él, no sé si vamos a tener tiempo. Bien. Mira, voy a poner acá, fíjate, voy a partir con A, ¿no? Entonces digo 1. Voy a partir con A, pero ahora le voy a agregar 3. Entonces 1, 1. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Luego voy a decir A más B, pero ahora voy a agregar el exponente. 2. Entonces, ¿qué digo? 1, ¿no es cierto? 2, 1. ¿Te sirve esto de guía? Yo creo que sí. Ahora digo 3. A más B. 3. ¿Qué significa? 1. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 1. ¿Lo ves? Le damos 4. Ya sí, pues mira, sigue una lógica. Si tú la agarras, es muy rápido. Empiezo con 1 de nuevo, ¿cierto? 1. 3 más 1, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. 1. ¿Qué significa? Fíjate bien. Que por medio te va apareciendo un valor al medio, mira. Ahí hay uno y aquí hay otro. También te puede servir de guía. ¿Lo ves? Vamos al siguiente. A más B, pero exponente 5. Ya, partimos por acá, entonces 1. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5, 1. Te das cuenta que va apareciendo lógicamente. ¿Ya? No tiene que hacer nada, solo siguiendo la lógica. Veamos el 6. 1 por acá. 1 por aquí. 1 más 5, 6. 5 más 10, 15. 10 más 10, 20. 10 más 5, 15. 5 más 1, 6, 1. ¿Viste? Y se apareció aquí en el medio. Por 1 por medio va apareciendo. ¿Qué me dice? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer con esos números? Cuando yo desarrollo a más b al cuadrado, no lo voy a desarrollar allá. Tú ya sabes cuál es el número, ¿cierto? Es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Ese es el desarrollo de cuadrado. ¿Qué te está entregando este triángulo? Es el coeficiente. En este caso es 1. Recuerda que este es un seno algebraico. Después viene el 2. Y después vuelve a aparecer el 1. Entonces, 1, 2, 1. Te va entregando solo los coeficientes numéricos. El triángulo pascal. 1, 2, 1. Veamos el otro. Es 1. Después viene al cubo. Más 3. A cuadrado B. Más 3a b cuadrado y más b al cubo. Entonces, ¿qué pasa aquí? 1. Este es 1. Después te dice 3. Aquí está el 3. Después te dice 3. Aquí está el 3. Aquí va el 1. ¿Lo ves? Son los coeficientes numéricos. Eso es lo que está entregando Pascal. Por eso que Newton es mucho más completo, porque te entrega, además de esto, de los coeficientes numéricos, te entrega los factores literales. ¿Sí? Qué pena no poder tener el tiempo para explicar el futuro. ¿Qué anda, amigo? Sí. ¿Ah?
¿Alcanzo? Ya, bueno. La fórmula se trata de Yeah.